Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Snap, crack a pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de nuestra serie de webinarios Más Innovación, Menos Regulación, el cual realizamos periódicamente con el apoyo de nuestros amigos de la red internacional Somos Innovación. Junto con Somos Innovación, el editorial La Sombra de Prometeo, hemos venido realizando un concurso para fomentar la reflexión sobre la innovación. Este año fue nuestra segunda edición y bueno, el primer libro resultante de ese concurso ya está en Amazon desde hace tiempo y vamos en unos pocos semanas a sacar el correspondiente a los trabajos galardonados en esta edición 2022. El trabajo galardonado por el primer lugar nos pareció realmente un trabajo muy desafiante, muy atractivo y realmente que difunde muy bien las ideas de la innovación. Se trata del trabajo Inteligencia Emocional Social, el kit de la innovación, el cual fue realizado por el maestro Salvador Luis Esquiabón y Luis Gerardo Córdoba Martínez. Invitamos al maestro Esquiabón a que nos hablara un poco de este trabajo y de algunas otras cosas que él ha hecho. Al respecto, déjenme leerles algunos datos biográficos del maestro Esquiabón. Él es profesor, economista de profesión, con una maestría en políticas públicas y es autor del libro El secreto del crecimiento. ¿Por qué el país más pobre del mundo creció? Bueno, para hablar del tema de la innovación desde la perspectiva de este trabajo premiado, pero también de este otro tema del crecimiento en los países más pobres, está aquí el maestro Esquiabón. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias, maestro. Pues bueno, yo quisiera comenzar, bueno, preguntándole a qué se llama usted inteligencia emocional social y por qué es tan importante en este tema de la innovación. Gracias. Está íntimamente ligada a la innovación. Es la parte que explica, la inteligencia emocional social explica el tema de la innovación. Es paradójico que una sociedad, la sociedad humana, esté compuesta por individuos, válgase el pleonasmo, muy individuales. Técnicamente no hay un individuo igual que otro. Sin embargo, formamos sociedades. O sea, no somos como las abejas, todos igualitos, todos con una función, sean obreros, sean lo que sean, sino que formamos sociedades a pesar de una individualidad elevada al máximo. O sea, somos quizás la especie viva en este planeta con la mayor caracterización de individualidades, pero sin embargo de repente cooperamos, colaboramos, formal, informalmente, planeado o fortuitamente, pero colaboramos y es esa colaboración de individuos que explotan y extienden al máximo su individualidad lo que genera la inteligencia emocional social. O sea, esta colaboración de individuos, no el borrar el individualismo, no borrar al individuo, sino incluso exaltarlo,
pero que encuentra esquemas de colaboración es lo que hace fuerte a una sociedad, es lo que marca el crecimiento y obviamente está ligado a la innovación. En el ensayo puse un ejemplo muy común, el fútbol. O sea, en el fútbol a veces los cronistas dicen, es que deben jugar como un solo hombre. No, si jugaran como un solo hombre, ese equipo no ganaría nunca. O sea, triunfan porque tiene 11 jugadores con habilidades, destrezas muy distintas. Hay el que corre más, el que es un muro y no lo derriban tan fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes 11 individualidades que además tienen sed de gloria. Todos quieren destacar, todos quieren ser reconocidos socialmente. Sin embargo, colaboran. Es clásico, vemos a un jugador que puede tirar a gol a la portería, pero ve a un compañero que está mejor ubicado, mejor posicionado, y le pasa la pelota. Él renuncia a la gloria en ese momento y le pasa la pelota, colabora. ¿Por qué? Porque está pensando además está pensando en el largo plazo. Decide colaborar porque sabe que a largo plazo el estar en un equipo ganador es más redituable que intentar meter el gol él solo y llevarse la gloria aunque no esté bien posicionado. Es más, va a tener una reprenda social. El ser humano, en los humanos es muy importante el reconocimiento social, la sed de triunfo. Entonces, hace que estas individualidades colaboren. Si estos 11 expertos o grandes jugadores con destrezas distintas no colaborarán, también el equipo no triunfaría. O sea, se requiere individualidades, pero que colaboren. Esa es la magia de una sociedad. Lo mismo pasa en una sociedad. A mayor colaboración y a mayor desarrollo de habilidades individuales, las sociedades crecen más. Esa es la importancia de la inteligencia emocional social. Y la inteligencia emocional social es el pegamento que permite que individuos, que muchas veces ni se conocen, colaboren. ¿A qué me refiero con que no se conocen? O sea, pongo otro ejemplo. Vamos en la calle, compramos un boleto para ir al estadio de fútbol, se nos hace tarde, sabemos que no vamos a encontrar estacionamiento, de repente llega una ambulancia atrás con la sirena puesta. Y tenemos que llegar al estacionamiento, pero en ese momento colaboramos. O sea, nos hacemos a un lado, dejamos que pase la ambulancia y no sabemos si lleva a alguien grave o no grave. Es más, es muy probable que no sea ni conocido ni de nuestra familia. Sin embargo, colaboramos. Esa la inteligencia emocional social es aquello que permite tomar decisiones pensando en el largo plazo y que entre esas decisiones fomenta la colaboración. No es una colaboración porque sean buenos, porque seamos buenos, sino porque conviene a las sociedades. Entonces, la inteligencia emocional social es el pegamento que permite cohesionar sociedades de individuos libres. Bien, maestro, pues muchas gracias por esta explicación. Ahora bien, usted en su ensayo señala que, bueno, nuestra especie tiene alrededor de 2,5 millones de años, pero estas características que usted precisamente apunta de la colaboración, muchas veces no planeada, no con una mente consciente, bueno, son características relativamente recientes en nuestra especie. Habla usted de alrededor de 100,000 años atrás, y con un concepto de neuronas espejo. ¿Nos podría explicar por qué es tan importante este concepto y qué sucedió, según su perspectiva, hace 100,000 años? Sí, hace 100,000 o 80,000 años hubo un verdadero milagro en la especie humana. Somos Homo sapiens. Durante 2 millones de años, o 2,5 millones de años que existieron los diferentes homos, porque hubo muchos tipos de homos, el Homo sapiens es uno de ellos, prácticamente la innovación estuvo ausente, fue muy escasa a saltos. La primera innovación que encontramos es cuando hicieron el hacha de mano, que no era más que trozar una piedra con otra y resultaba un filo. Entonces esto le permitía, fue la primera herramienta hecha por alguien, por un ser vivo, incluyendo el hombre, porque hay animales que utilizan herramientas, pero no las hacen. El hombre pudo fabricar una herramienta, la más antigua que tenemos conocimiento es de 1,700,000 años, pero suponemos que fue creada hace más de 2 millones de años. Pero durante casi todo ese tiempo, esa hacha de mano permaneció idéntica.
Si tuviéramos una cápsula del tiempo y regresáramos a 1,5 millones de años, 1,600,000, 1,700,000 años, 2 millones, encontraríamos la misma herramienta. Prácticamente no evolucionó hasta hace unos 700,000 años, que esa herramienta dio un salto y se volvió, los paleontólogos le llaman bifaz. Es una hacha de mano que incluye ya un procedimiento, o sea que si no sigue una técnica, no se puede producir, es un hacha de doble filo. Ya no es quebrar la piedra y lo que salga, es una acción planeada. Y de ahí se mantuvo otra vez, hasta hace unos 80,000 años, cuando ocurre este milagro evolutivo, donde todo empieza a caminar, todo empieza a cambiar. Es una irrupción de innovaciones que sucedió hace 80,000 años. Y es lo que se plantea en el libro. Y es una creación del Homo sapiens, de nosotros. Así es, así es. Y dígame, ¿cómo se dio esta aparición? Hablaba usted, como le decía hace un momento, de estas neuronas espejo. Sí. ¿Cuál es el trazo maestro de esta gran innovación? Sí, mire, el cerebro dejó de crecer en volumen hace unos 300,000 o 400,000 años. Entonces, esta irrupción de innovaciones, creamos sociedades más grandes, de hasta 200 miembros, un lenguaje complejo que permitía transmitir ideas, herramientas y armas muy sofisticadas, además división del trabajo e intercambio. Pero no es por el tamaño del cerebro, porque el cerebro había dejado de crecer 300,000 o 400,000 años atrás. Simplemente hubo una mejora cualitativa en el cerebro. Y la hipótesis es que se debe a las neuronas espejo. Los humanos desarrollamos un tipo de neuronas que nos permite la empatía. Estas neuronas nos explican nuestra afición por novelas, por películas de suspenso. En el libro, en el ensayo, planteo un ejemplo, ¿no? Tenemos un niño que está jugando fútbol, de repente la pelota se le va hacia la calle, el niño corre tras la pelota, cuando voltea, ve con horror cómo un auto se dirige a él a alta velocidad, y de repente llega un superhéroe, lo levanta entre los brazos y lo salva. En ese momento sentimos emoción, aunque sabemos que no es cierto. Sabemos que los superhéroes no existen. Sabemos que esto es un cuento. Sin embargo, no podemos dejar de sentir emoción, porque las neuronas espejo es lo que nos hace ponernos en el lugar del otro. Es lo que hace que cuando estamos viendo películas o novelas, odiemos al malo y adoremos al bueno, aunque sabemos que es ficción, porque son las que nos permiten ponernos en el lugar del otro. Esa es la importancia de las neuronas espejo, pero tiene otra cualidad las neuronas espejo, que fueron claves, que es el punto que explica la innovación. Las neuronas espejo permiten aprender de otros y borrar una destreza adquirida. Me explico. Los animales inteligentes, como los perros, los simios, los gorilas, pueden aprender. Y con entrenamiento pueden aprender cosas fantásticas, incluso números. Sin embargo, una vez que aprenden, ya no pueden desaprender. Les es muy difícil borrar un conocimiento o una destreza. Lo que desarrolló el humano hace 80,000 o 100,000 años fue la capacidad de aprender, pero sobre todo de desaprender. Esto tiene una implicación impresionante. Miren, más o menos los simios hacen una innovación cada 300,000 años. O sea, es muy pocas innovaciones. Porque una vez que aprenden algo, ya no lo desaprenden. En cambio, nosotros, los humanos, podemos aprendimos a hacer, por ejemplo, una flecha, una lanza, pero de repente vemos que otro coterráneo hace esa lanza con una mejor técnica, con mayor facilidad, en menor tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, podemos borrar la manera en que aprendimos a hacer nuestra lanza y adoptamos el conocimiento del otro. Entonces, la capacidad de desaprender es una cualidad netamente humana, que no existió todo el tiempo, sino que se presentó en lo que llamamos el milagro de hace 80,000 años, hace 80, 100,000 años, y que permitió que en 50,000 años este Homo sapiens saliera de África y conquistara el mundo y absorbiera a otros homos que habitaban este planeta. Pues me parece muy fascinante todo lo que nos comenta, profesor, porque me da la impresión que es mucho de lo que ha dicho y viene diciendo la Escuela Austriaca de Economía,
por ejemplo, en clave evolutiva, no en clave económica, no en clave institucional, sino en clave de evolución humana. Es decir, la innovación como este sistema de señales que van ayudando a los seres humanos a colaborar entre sí, seres humanos que ni siquiera muchas veces se conocen y que no hay una planeación precisamente de un fin hacia qué colaborar, pero que permite precisamente el mejoramiento colectivo de grupos cada vez más grandes. Digamos que es así, profesor. Marx, sí, de hecho, la diferencia, cuando hace 80.000 años prácticamente solo sobrevivían tres especies de homos: el Homo neandertal, que estaba en Europa, el Homo denisonovo, que estaba en Asia, y el Homo sapiens, que habitaba África. Sin embargo, el Homo sapiens, o sea, nosotros, desarrolló un cerebro social que le permitió innovar no solo en tecnologías, no solo en herramientas, sino también en sociedades. Mire, los científicos calculan que en ese entonces se pudo integrar tribus o sociedades de hasta 200 miembros en el Homo sapiens. Esto es un salto impresionante. Los simios o los gorilas, por ejemplo, que son nuestros primos más cercanos, no pueden integrar sociedades de más de 30 miembros, porque no se puede ordenar, cohesionar, reglamentar una sociedad sin reglas básicas. Y si no hay la capacidad de estipular con un lenguaje, de comentar esas reglas, de comentarlas y difundirlas, pues no se puede crear una sociedad de más de 30 miembros, que era lo que tenían los neandertal. Una sociedad neandertal, que no eran tontos, eran muy inteligentes, simplemente no pudieron desarrollar esas neuronas espejo que le dieron un cerebro social, que es el que tiene el Homo sapiens nosotros. Los neandertal, que eran muy inteligentes, muy creativos, y eran además unos roperos, un neandertal pesaba 100 kilos, el Homo sapiens pesaba 60 kilos, es una gran diferencia. El neandertal, él hacía todo, él fabricaba todo, no había división del trabajo, sus tribus eran de 30 miembros máximo, hacían todo, no intercambiaban. En cambio, el Homo sapiens empieza a generar este mar de innovaciones que no solo son herramientas y armas, sino también innovaciones sociales. Y tuvo que crear un lenguaje con relativa complejidad que iba más allá de sonidos y gritos, porque tenía que comunicar ideas. Y forma sociedades de 200 miembros, con mejores armas y tecnologías. Entonces, cuando él sale de África, Él tuvo que salir y llegar a Oriente Medio y de ahí expandirse hacia todo el mundo. Oriente Medio ya estaba habitado por neandertales que habían bajado, huían no olvidemos que había una glaciación impresionante, entonces habían bajado y habían encontrado tierras más fértiles en lo que es Oriente Medio. Ese es un territorio habitado, y sin embargo el Homo sapiens pudo ingresar, porque aunque el neandertal era más fuerte, en lo individual más equipado, les digo, un neandertal literalmente era un verdadero ropero, pesaban 100 kilos, y el Homo sapiens, nosotros, pues éramos chiquitos, sobre 60 kilos, pero constituimos grupos de 200 miembros, entonces 200 miembros equipados con mejores herramientas o armas, pues fácilmente podíamos dominar a grupos de 30 miembros, que no estaban equipados ni con un cerebro social, ni con división del trabajo, ni con intercambios. Fue este milagro lo que hizo que el Homo sapiens se volviese superior y conquistara el mundo. Aún hoy lo que nos dice la genética es que todos los humanos tenemos más del 90-95% de genes de Homo sapiens, pero conservamos entre un 1 y un 5% de genes de neandertal y de denisonovos, quiere decir que nos hibridamos con ellos, pero finalmente la especie que triunfó y dominó somos nosotros, para bien o para mal, ¿eh? A lo mejor para el planeta no le gusta mucho, pero para nosotros pues prácticamente conquistamos el mundo, nos expandimos por todo el mundo. El último lugar al que llegamos fue América, hace 12.000 años más o menos, pero en un lapso de 40.000 años, 30.000, 40.000 años, dominamos a las otras especies de homos y conquistamos físicamente todo el planeta. Somos la especie
somos la especie invasora, aunque suene feo, ¿no? Pero somos una especie invasora que se agandalló y conquistó todo el mundo, pero en base a estar equipado con un cerebro social, porque en el individual estábamos menos equipados. Y hay un punto que señala el paleontólogo Morales en España, que nos ilustra lo que es ese motor que nos hace que desarrollemos individualidades al máximo, pero a la vez colaboremos. La sed de reconocimiento social. En todas las excavaciones, dice Morales, todas las excavaciones donde se han encontrado restos de Homo sapiens, invariablemente se encuentran adornos personales, collares, algo para ponerse en la cabeza. O sea, y en los Neandertal encontramos que decoraban sus cuevas, pero ellos no se decoraban. Parece ser que los Homo sapiens se pintarrajeaban con lo que tenían y se ponían adornos de cualquier tipo que encontraran. Hacían collares, por ejemplo, con dientes de animales, los perforaban. Imagínense el trabajo que era en aquellos tiempos, sin herramientas ni nada, tomar dientes, desprenderlos de la quijada, hacerles un agujerito para meterles un bueno, no había hilo, pero algo que sirviera de hilo, y podérselo colgar en el cuello. Entonces, este Homo sapiens desarrolló una sed de reconocimiento social a partir de su individualización. Es lo que nos dice esa sed de embellecernos, de diferenciarnos, que aún hoy persiste. O sea, todo mundo tratamos de diferenciarnos, todo mundo, nadie trata de afearse, todo mundo tratamos de parecer mejor de lo que somos. Y eso no lo tenía el Neandertal. Entonces, esa necesidad de reconocimiento, de triunfo, de éxito, fue una característica de Homo sapiens que lo llevó a conformar sociedades de más de 200 miembros, no siempre consanguíneos. El Neandertal solo se unía de forma consanguínea. El Homo sapiens empezó a crecer más allá de la consanguinidad, empezó a hacer alianzas, hacía intercambios con otras tribus y, lo más importante, dividió el trabajo. ¿Esto qué significó? Que algunos los especializó en hacer herramientas, otros se especializaban en cazar, otros se especializaban quizás en cuidar, etcétera, etcétera. Entonces, división del trabajo. O sea, este Homo sapiens hace 80.000 años generó un lenguaje para comunicar reglas de convivencia, creó sociedades más grandes, de hasta 200 miembros, rompió la barrera natural de los 30 miembros que se puede hacer en una asociación sin reglas, creó técnicas, herramientas, procesos y creó este entender que compartiendo y colaborando, las posibilidades de éxito, sobre todo en el largo plazo, son más altas que yo hacer todo yo solo, como hacía el Neandertal. Entonces, toda esta configuración es lo que crea el hombre moderno. Y además las innovaciones con esta capacidad que generaron las neuronas espejo de aprender y desaprender, no tiene que morir alguien para poder cambiar un conocimiento. En vida, esto aumentó la tasa de innovaciones, porque en vida uno podía aprender y desaprender cuantas veces fueran necesarias. Bueno, que es una destreza que se nos va perdiendo de viejos, ¿no? Ya cuando nos hacemos viejos nos empezamos a ser más tercos y perdemos esa capacidad de desaprender. Pero se dice fácil, la capacidad de desaprender es netamente humana. Pues mira nada más qué interesante cosa que nos cuenta Maestro Esquiabón. Ahora bien, todo esto está sobre la base de un gran individualismo, pero también una gran capacidad de colaboración, no necesariamente planeada, pero siempre voluntaria, y que al mismo tiempo, bueno, sirve a los propósitos no necesariamente explícitos de grupos sociales cada vez más grandes. De modo de que individuos que ni siquiera se conocen pueden colaborar y llegar al éxito precisamente a través de esa colaboración. Digamos que esa es la base de la innovación, que es precisamente una característica distintiva hoy en día de las sociedades más desarrolladas. Así es este respetar y exacerbar la individualización. O sea, necesitamos individuos que resalten en deportes, en artes, en ciencia, en empresas, en lo que sea. En la medida en que tengamos más individuos
que sobresalen en distintas actividades, en todas las actividades humanas, pero que encuentren esquemas de colaboración forzados, independientes, fortuitos, planeados, no importa. Las sociedades crecen porque todos sabemos que uno más uno, no da, en términos humanos, no da dos. Uno más uno da 10, da 100. O sea, en la medida en que colaboramos, pero colaboramos desde crecer individualidades, acrecentar individuales, ahí es donde entra la innovación. Porque si todos fuéramos igualitos, pues no habría innovación. Todos tendríamos los mismos anhelos, los mismos gustos, las mismas capacidades. Entonces, prácticamente la innovación no marcharía. Pero también una individualización solo, o sea, aislada, con pura individualización, pues no construiríamos sociedades. Cada quien marcharía por su rumbo. Sin embargo, entendimos que para ese reconocimiento social, que para ese éxito, necesitábamos construir sociedades, asociarnos y colaborar. Por eso creamos sociedades, porque si no, lo que tendríamos es una serie de humanos que cada quien haría todo ellos solos. O sea, no, a veces colaborar no nos gusta, pero sabemos que en el largo plazo es lo mejor. Por eso construimos empresas, por eso construimos sindicatos, por eso construimos asociaciones, por eso construimos distintas sociedades, equipos, miles de cosas que construimos colaborando, porque sabemos que en el largo plazo nos da ventajas. Y ese es el largo plazo, lo que aprendió el Homo sapiens o desarrolló, de buscar el reconocimiento social, el éxito. Pudo otear, el Homo sapiens pudo otear, pudo oler el gusto por el reconocimiento. Entonces, en esa, pero sabe que para obtener ese reconocimiento, para hacerlo más, para potenciarlo, pues tiene que colaborar. Y por eso, cuando vamos a tirar a gol y estamos frente a la portería, podemos pasarle el pase a un compañero mejor ubicado, aunque en ese momento renunciemos a la gloria de meter el gol, pero sabemos que a largo plazo estar en un equipo ganador nos da más ventajas. Y esto no sucede únicamente en el fútbol profesional, porque podríamos pensar pues, que a lo mejor pierde el empleo si no colabora, bla, bla. No, también sucede en el fútbol llanero. O sea, es una característica implícita de los humanos que desarrolló el Homo sapiens y le permitió superar y conquistar a las otras especies de homos, conquistar este planeta y invadirlo prácticamente. Somos la especie invasora en este planeta. Y bueno, ya no me fui más allá porque además 15 hojas no es suficiente, pero estoy planeando escribir un tercero sobre el futuro, porque creo que ahora, hasta hoy, estos 80.000 años que han pasado desde que también nos vestimos, porque antes de 80.000 años andábamos desnudos. Y vestirnos con pieles nos permitió ir a otros lugares donde el clima no fuera benigno. Esta marcha de 2 millones de años, o de 80.000 o 100.000 desde que empezamos a innovar, pues ha sido más bien azarosa por el azar. El azar nos llevó a lo que somos hoy. Sin embargo, creo y tengo mucha esperanza de que los humanos podamos construir ya sociedades ya planeadas, ojo, sin menoscabo de la individualidad, porque todo sistema que trate de anular la individualidad o colapsarla, siempre tenderá al fracaso. O sea, hablando del equipo de fútbol, tenemos un futbolista que corre mucho, entonces a ese le ponemos unos zapatos que le aprieten para que corra menos, ¿no? Tratarlos de igualar a todos siempre ha sido fracaso, porque prácticamente no lleva a nada. Necesitamos crecer, acrecentar individualidades, pero encontrar mayores esquemas de colaboración. Gracias, profesor, por todos sus conceptos y por esta primicia. Y claro, estamos ahora en ese tris, ¿no? No solamente, bueno, pues nuestra especie conquistó este mundo, sino que está en el trance de conquistar nuevos mundos, como también este es uno de los temas preferidos de estos webinarios. Sí. Ahora bien, profesor, cuénteme, usted además es autor de un libro, que habla sobre el caso de Botswana, esta excolonia inglesa, que era de las más pobres, no solamente de África, sino del mundo entero. ¿Qué sucedió? Cuéntenos porque es un tema muy importante para los libertarios. Para nosotros siempre ha sido un caso de estudio el cómo una sociedad rodeada por vecinos que compartían un mismo pasado logró de pronto tasas de crecimiento chinas de ese nivel.
¿Qué sí. sucedió allí, profesor? Mire, en primera, desde muy joven tuve la inquietud de la pobreza. Pero en 2004, recuerdo que dije, bueno, hemos estudiado mucho la pobreza, pero prácticamente no hemos estudiado su contraparte, la riqueza. Hice un pequeño ejercicio, me metí a una biblioteca grande en la Ciudad de México y busqué libros que hablaran sobre formación de riqueza en la sociedad, no individuales. O sea, porque hay muchos desde cómo hacerse millonario, bla, bla, bla. No, como sociedad. Y prácticamente no encontré. Lo que encontré fue miles y miles de títulos sobre pobreza. O sea, la pobreza la hemos sobreestudiado, pero no hemos estudiado su contraparte, que es la formación de riqueza. Entonces me propuse escribir algo sobre formación de riqueza. Y lo primero que hice fue enlistar una serie de países que hubieran sostenido un crecimiento durante 50 años. Y apareció un país del que yo nunca había oído hablar. Y apareció en África. Dije, ah, caray. O sea, uno tiene los prejuicios de que en África todo está mal. Y sin embargo, apareció en primer lugar. Entonces, cuando empecé a averiguar un poco más sobre este país, Botswana, que era el país más pobre del mundo hace 50 años, en 1967 prácticamente, y dije, no tenían nada, o sea, no tenían un pasado glorioso, no tenían algún antecedente, sin acceso al mar, en un país desértico, y dije, si hay un secreto sobre el crecimiento y formación de riqueza, está en Botswana. Entonces convertí a Botswana en un estudio de caso. Entonces yo había desarrollado algunas ideas económicas, incluso desarrollé una fórmula tricondicional para el crecimiento económico. Desde esa perspectiva empecé a analizar lo que había hecho Botswana. Y sí, efectivamente, Botswana lo que tiene es un alto nivel de inteligencia emocional social. O sea, lo que me permitió explicar el éxito de este país de lograr superar esa pobreza absoluta, nada más en números lo doy, mientras tenían una pobreza extrema de más del 90% de la población, hoy el último dato habla de 5.4% de pobreza extrema, y eso que tienen dos tribus que siguen siendo nómadas, no han aceptado volverse, por sus cuestiones culturales, no han aceptado volverse sedentarios. Pero prácticamente la pobreza se abatió. Y lo más sorprendente, no hay programas sociales. En Botswana no hay programas sociales. Y sin embargo, de prácticamente toda la población en pobreza, hoy solo el 5.4% está en pobreza extrema. Y eso porque hay dos, en parte se explica que hay dos tribus que no han aceptado volverse sedentarias, siguen siendo seminómadas. No nos metemos en esos temas. Pero Botswana nos muestra cómo tomar decisiones correctas en el momento correcto puede llevar a una sociedad a el triunfo. Y otra característica que encontré, porque encontré cosas maravillosas, una muy importante y que no debemos perder de vista, el origen de la humanidad. La madre de todos nosotros, la han llamado la Eva mitocondrial. Esa Eva que salió con su tribu de África y conquistó el mundo, salió de ahí, de Botswana. No creo que sea casualidad. Por algunas circunstancias que yo en el libro supongo que es un efecto del cambio nutricional, estos cerebros de estas personas generaron las neuronas espejo y generaron una mejora cualitativa en sus conexiones neuronales que les permitió construir la base del hombre moderno que hoy estamos en este planeta. División del trabajo e intercambio y colaboración y formación de sociedades más grandes de lo que naturalmente podríamos formar. Entonces, hay muchas sorpresas en este país, que es además nuestro origen, nuestra madre salió de ahí, de todos los humanos del mundo. No hay un humano en el mundo hoy que no sea descendiente de esa Eva mitocondrial que salió de Botswana, de una parte del desierto del Kalahari. Pues qué cosa tan interesante nos cuenta, maestro Esquiabón. Bueno, pues yo espero que tengamos pronto la edición del libro con el ensayo y también que la gente se acerque a este otro libro que se encuentra en Amazon. Bueno, yo le agradezco mucho su tiempo. Una disculpa por lo difícil que fue esta entrevista. Lograr conciliar y resolver algunos problemas técnicos que usted y yo sabemos, profesor. Y bueno, para finalizar, yo quisiera que usted nos
dijera algunas últimas palabras, dónde localizarlo también, y bueno, a lo mejor algo que usted quisiera señalar que no le pregunté, o que usted quisiera remarcar como mensaje final para quienes están viendo este material. Gracias. Bueno, en primera, el ensayo, como nos tomamos muchos años atrás, pues mucho fue hilar y conjeturar cosas usando la lógica, porque pues, obviamente no tenemos documentos de aquella época, las evidencias son muy escasas, pero fuimos armando ciertas conjeturas que nos permitieron explicar el desarrollo y tomando lo que otros autores han descubierto, ¿no? Ha habido muchos avances en los últimos 15 años en temas paleontológicos, genéticos, sobre evolución humana. Entonces, realmente, yo, salvo el concepto de inteligencia emocional y social, todo lo demás lo tomo de distintos autores. Dicen que hay que navegar sobre los hombros de grandes genios para poder crear algo. Yo lo que hice, navegué sobre grandes hombros y solo incorporé el concepto de inteligencia emocional social, que aunque se parece un poco a lo que es la inteligencia emocional en los individuos, pero no es igual. Pero es lo que explica por qué, así como en los individuos se dice que la inteligencia emocional es clave del éxito, también en las sociedades la inteligencia emocional social es clave del éxito, de la formación de riqueza, del empoderamiento y de la colaboración en las sociedades humanas. Entonces, en la medida en que logremos generar más inteligencia emocional social, nuestras sociedades van a crecer. Y es lo que explica la diferencia a veces en el crecimiento entre los países. Y pues, los invitamos a la... creo que la editorial va a hacer una presentación, todavía no tenemos fecha del ensayo, y pues esperamos que nos acompañen en esa presentación. Así será, profesor. Sí, entonces, el ensayo Inteligencia Emocional Social, el kit de la innovación, por Salvador Luis Esquiabón y Luis Gerardo Córdoba. Bueno, aparecerá en ese libro que editará La Sombra de Prometeo junto con México Libertario y Somos Innovación. Y pues para quienes estén interesados, pues les repetimos el nombre de este libro que trata sobre el caso de Botswana y la creación de riqueza, que se llama El secreto del crecimiento, porque el país más pobre del mundo creció, por Salvador Esquiabón, y me parece que también es también en coautoría con Luis Gerardo Córdoba, ¿verdad? Así es. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Lo vamos a mantener al tanto de la publicación. Gracias por el tiempo que se tomó para esta entrevista, y bueno, pues yo despido esta emisión agradeciendo a todos los amigos de México Libertario, pues para que sigan también las actividades de nuestros amigos de Somos Innovación y del editorial La Sombra de Prometeo, y sigan la cuenta en Twitter del profesor Esquiabón, que aquí vamos a colocar en la edición de este video. Bueno, gracias por todo, agradecemos su presencia, su atención, y nos estamos viendo para una próxima emisión. Y hasta luego. Gracias por todo, profesor.